Kilich isin sa kanchahan es tu kap yung silo. Tapuksik al kuk nah uyiko lebetik tang chachi ti kakawa. Shkich panach tu menta sihson. Kich kelen yumech tu menta paton. Awalon tu men knokben kung si kakawa. Ubakalech kwinklil upisha mech puksikal uyolech ktukul. Chakanok tumenka wulsik yung king. Boshanok tumenka wulsik yung akap. Saketel kankananok tumenka wulsik yung iko. Chichaw kalankech tumena kushkin mo. Balchaw kimbesikech tumenka tsenko. Winiko kultikech tumenta wasa hunato. Kabukin tiklum utyal akasihil. Kabukin tik yung ik leken wachak awi. Kabukin tik winkli leken keyem chakech. Kachinsik mehem palal, kashib kuntik kolkap, kashubkin tik chuchkeyem. Alibe, titech yank alabolal. Kat oltik tech maushulul ton yetele wiko. Mishletum ben sako yetele shno kolo kupatal tumelem chemakobo. Tumben kunspuksikal, yolalu tumben talkwakel. Tumben kunstukul, yolalu tumben talkpishan. Tumben kunstlumil, yolal tumben kunsikech. Sagrado maíz, eres masa en las manos de Dios. En tu corazón cobró vida su aliento. Por eso te invocamos. Eres madre porque nos diste a luz. Eres padre porque nos formaste. Somos tus hijos porque glorificamos tu nombre. Eres la carne de nuestro cuerpo. Eres el alma de nuestro corazón. Eres el aliento de nuestro pensamiento. Nuestro ropaje es rojo porque naces al sol. Nuestro ropaje es negro porque naces la noche. Nuestro ropaje es blanco porque eres viento del norte. Nuestro ropaje es amarillo porque eres viento del sur. Los pájaros son tus guardianes por darles vida. Los animales te celebran por darles alimento. Los hombres te adoran por darles entendimiento. Te vistes de tierra para nacer de nuevo. Te vistes de viento cuando espigas. Te vistes de nuestra carne cuando eres pozole. Haces de nuestros hijos el futuro. Haces del campesino un hombre. Haces de tu mazorca una mujer. En ti está nuestra esperanza. En ti será vencida el hambre. En ti morirá la langosta y el gusano artificial de Monsanto. Renueva nuestro corazón y nuestra carne será nueva. Renueva nuestro pensamiento y nuestro espíritu será nuevo. Renueva nuestra tierra y serás nuevo. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a la presentación del libro Pueblos y Territorios frente al Tren Maya, escenarios sociales, económicos y culturales. Muchas gracias a nuestros invitados, invitadas por compartirnos su palabra. Muchas gracias también a quienes siguen esta transmisión por acompañarnos esta tarde. A continuación, tenemos la participación de Pedro Uc. Él es poeta, ensayista maya, trabaja por la reivindicación de la cultura, la lengua y la defensa del territorio maya. Integrante de la Asamblea Mux Simbal de Defensores del Territorio Maya, es teólogo y licenciado en Educación Media por la Escuela Normal Superior de Campeche. Ha sido galardonado con el Premio Estatal de Poesía El Espíritu de la Letra en maya en 2015 y en 2016. También premiado por el V Festival de la Cultura Maya. Actualmente es profesor de la Escuela de Creación Literaria en Lengua Maya del Centro Estatal de Bellas Artes. Bienvenido, Pedro. Tienes la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Y pues estoy muy contento y agradecido por esta oportunidad que me han dado de compartir este momento con cada uno de ustedes, con cada una de ustedes, para reflexionar en torno a este libro que me parece de suma importancia.
Este libro es para nosotros aquí en las comunidades mayas de la península de Yucatán, un regalo que nos llega a tiempo, un regalo necesario, un regalo que viene a llenar una necesidad, que viene a llenar un vacío y que es una situación que nos alegra porque trae una información que no había, una información que de repente andaba suelto aquí, allí, y que bueno, en este libro podemos encontrar una forma organizada de mucha información relevante. Pues la prueba es que cuando yo empiezo a leer el libro, la verdad es que no me quería soltar hasta que terminé la última línea, porque se antojaba demasiado importante y como ha marcado Luis y Ana, pues tiene una información de mucho valor, sobre todo para nosotros que estamos aquí en la península de Yucatán. Como dice esta primera parte, esta presentación que hace Giovanna y Violeta, que me parece una presentación muy robusta, que este libro se trata de alertar sobre las posibles consecuencias de este megaproyecto denominado Tren Maya. Y justamente esto es el problema que tenemos a día de hoy, porque hay mucha gente que se ha ido con esta forma dogmática de aceptar y de valorar y de creer como verdad los discursos que se dicen desde un partido político, desde el poder o desde la empresa. Y esto es justamente lo que nos ha dividido aquí en la península de Yucatán. Esto es justamente lo que nos ha enfrentado en la península de Yucatán. Esto es lo que nos está haciendo mucho daño, porque hay lamentablemente muchas personas que desconocen el fondo de estos megaproyectos, de los daños que van a generar. Y lo peor es que ellos creen que los desinformados somos nosotros. Lo peor es que creen que los que no sabemos somos nosotros. Solo vale con mirar algunos comentarios que se está haciendo ahora aquí en las redes, donde están mandando a Ana y a Luis a informarse. Hazme el favor. Imagínense el tamaño de información que tiene esta persona que hace este tipo de comentarios, ¿no? Entonces, esta situación de empobrecimiento que tenemos, que no es un empobrecimiento económico necesariamente, aunque sí está también, sino es un empobrecimiento de información veraz, de información objetiva, de resultados de investigaciones reales. Hoy con este libro, con este trabajo, con esta investigación que se ha realizado, me parece que viene a llenar un vacío, me parece que viene a suplir una necesidad. Y bueno, una de las situaciones que vemos como consecuencias es justamente esta confrontación social, esta división que se genera en las comunidades y esta situación tan lamentable de enfrentarnos entre hermanos, entre vecinos, entre pobladores, y que bueno, finalmente nos genera una situación de mayor complicación. El tema para nosotros que es de suma importancia es el tema de la tierra. Quienes somos dueños de la tierra, o los ejidatarios que son dueños de la tierra y que están en un proceso de ser expulsados de su propia tierra, están en un proceso de acabar con esa forma de vida
que tienen como comunidades mayas, que tenemos como pueblos mayas, pues bueno, es una situación que se justifica desde un discurso elaborado desde el poder y desde las mismas empresas, y que lamentablemente muchos repiten únicamente porque tienen compromisos con el partido, porque quieren quedar bien con el poder, porque reciben una beca de X o de Y, o un programa como Sembrando Vida o Jóvenes Destruyendo el Futuro, alguna cosa que les hace repetir como un rezo, como una oración, los discursos oficiales que se dan. Lo cierto es que muchos de los que estamos afectados estamos perdiendo la tierra porque nos están arrebatando este territorio que nos ha servido para vivir pues por muchos años, y que nuestras familias siguen sobreviviendo en el trabajo que se hace de la milpa, del maíz y de todo lo que implica la siembra y lo que nosotros acostumbramos aquí en las comunidades. Mucha gente que está en favor del proyecto o que cree estar en favor del proyecto, pues es gente que no tiene tierras, es gente que trabaja en los hoteles, que trabaja en los restaurantes, que trabaja a los patrones, y que bueno, tienen que repetir lo que dicen los patrones. Y esto es así como una historia que se va repitiendo, como cuando en la guerra de castas, pues a los trabajadores acasillados en las haciendas, pues tuvieron que salir a combatir a sus hermanos que venían de la guerra a liberarlos. Esto es lo que muchas veces nos está pasando a día de hoy, que hay muchos que creyeron en esta falsa consulta, que hay muchos que han creído y aceptado como verdad esto de que no se va a tirar ningún árbol, y que se ha dicho así literalmente. Y eso es un poco lo que decía Ana, que se dijo hoy en la conferencia mañanera, en donde se dice que no se va a afectar el medio ambiente, que hay un compromiso serio de no afectar el medio ambiente. Pues yo no sé cómo vayan a hacer, porque el medio ambiente se está afectando y se va a seguir afectando, y el patrimonio cultural se está afectando y se va a seguir afectando. Y bueno, todo esto que se dice en la entrada del libro, a mí me parece sumamente importante, porque esta alerta sobre las consecuencias de este proyecto pues comienzan a mostrar en la experiencia, a mostrar en la implementación, que ahora ya no son solamente posibles consecuencias, sino estamos viviendo ya esta destrucción, estamos viviendo ya este dolor, estamos viviendo ya este despojo, que es en realidad lo que implica para nosotros este gran proyecto. En realidad, cuando nosotros miramos un proyecto de esta naturaleza, nosotros no nos miramos como pueblos mayas dentro de los beneficiados de este proyecto. No podemos mirarnos así, toda vez que los beneficios están pensados, están planeados, están organizados para los empresarios. Y peor todavía cuando se nos dice oficialmente que los que van a ser beneficiados finalmente son los militares. En realidad nos preocupa, claro, hemos estado viendo que los privilegios que se dan en este gobierno han sido una y otra vez a rubros que no tienen que ver con el beneficio de los pueblos indígenas. Lo que ha pasado con los pueblos indígenas es que se ha hecho un uso político de su figura, de su imagen, con el famoso bastón y con la promoción al folclor y al exotismo, pero que no tiene nada que ver con el respeto a nuestros derechos. Esto es muy lamentable, vemos una gran contradicción, pero no es un asunto únicamente de discurso,
no es un asunto únicamente de crítica, es un asunto de despojo, es un asunto de vida y de muerte. Y a nosotros nos ha tocado sufrir la muerte. Lamentablemente, nuestra voz no se ha querido escuchar, como en el pasado, donde se nos ha dicho, ni les veo, ni les oigo. En este libro que invitamos a que lean, a que conozcan, a que estudien, pues es un libro que nos genera información relevante y que seguramente desde nuestras comunidades, donde lo vamos a llevar a leer y a platicar y a discutir con los compañeros y compañeras, nos va a ayudar mucho a entender mejor esta problemática. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro, por tus palabras, por tu participación. Creo que justo tu palabra parte desde la experiencia y eso le da mayor riqueza y fuerza, ¿no? a lo que nos compartes. Desde tu experiencia y también del cómo los efectos del tren se comienzan ya a vivir. No es algo que va a pasar, es algo que ustedes ya están experimentando día con día. Y como tú bien señalas, ¿no? No solamente es el tema ambiental, sino es también el tema social, la división, la conflictividad, ¿no? Y creo que teníamos pendiente también la otra pregunta sobre si estas posturas son irreconciliables, si no hay un punto, digamos, donde puedan converger. Pedro, tienes la palabra. Claro, muchas gracias. Sí, yo creo que el problema de fondo es que estos proyectos desarrollistas responden a intereses que no solamente son intereses ajenos a la cultura maya o ajenos inclusive al propio país, sino responden a intereses de otro nivel. Entonces, no se piensa en cómo nacionalmente vamos a resolver un problema o vamos a plantear un proyecto que beneficie a todos, tanto a locales como al país entero, sino esto es un proyecto que se pensó desde afuera, muy, muy fuera, y que ha venido de gobierno en gobierno intentándose hacer sin que a los locales o a los peninsulares y menos a los mayas se les comente, se les ponga a consideración, sin que se les consulte. Entonces se dijo, hay que hacer un tren. Entonces, preguntar si es conciliable o no, cuando alguien está sometido en el piso, así como la policía somete a alguien con la rodilla sobre la nuca, y decir, ¿es posible conciliarse cuando están en esa situación? Pues bueno, es que es un asunto ya pensado, ya decidido. Es difícil que se quiera que se pueda conciliar porque no se quiere, no es lo que se busca, no es lo que se procura. Y esto no solamente es una cosa de interpretación, están las leyes que se brincaron. Rodrigo Llanes, un antropólogo de acá de Yucatán, decía, ¿para qué se va a hacer otra ley de consulta si aquí no hay un vacío legal, sino hay un vacío de implementación? Es decir, no se hizo la consulta como está establecida, que debe ser previa, libre, informada, culturalmente adecuada, de buena fe. No se hizo, hay un vacío de implementación. Entonces, ¿por qué se tuvo que violentar eso si lo que se quiere es un beneficio para todos? Aquí el problema, me parece, es que hay una mala intencionalidad, hay un acto de agravio, pues adrede, es un acto planeado, pensado,
Ahora sí, como dicen que son los agravantes de la ley, con premeditación, alevosía y ventaja. Entonces, esto es lo que se descarga sobre nosotros. Entonces, preguntar, ¿cómo podemos conciliar eso? Pues, no sé, a lo mejor que yo diga, pues la única manera de conciliar es un poco así como malinterpreta el Evangelio. Aquí está mi primera mejilla, méteme dos madrazos y después te pongo la otra para que le metas otros dos, ¿no? O sea, es el modo de conciliar. Digo, no, eso no es conciliación, es pendejismo tal vez, ¿no? No sé cómo se llame. Pero el asunto es que nos tienen apachurrado y no es porque no se sepa qué hacer, al revés, sino porque está tan planeado, está tan dicho, está tan pensado desde fuera, desde otros círculos, desde otros niveles, el aplastarnos como cultura en este espacio que necesitan estos poderosos para hacer billetes, pues en complicidad, ahora sí, con todos los gobiernos y ahora con un gobierno que se presume de izquierda. Es más, a veces hemos platicado aquí abajo con los compañeros que si este gobierno no hubiera llegado, suponiendo, tal vez si hubiera llegado cualquiera de los otros dos, creo que no se hubiera podido hacer el Tren Maya. Justamente ahora se está haciendo porque se llega con una legitimidad, entonces hay una fuerza y no se cuestiona porque lo está diciendo el santo, lo está diciendo el obispo, lo está diciendo Dios, entonces por eso se puede hacer. Esa es la bronca. Entonces, lejos de que sea favorable para nosotros, pues pues el bastón está dando de bastonazos con un plan ya hecho desde otros gobiernos, desde el PRI aquí a nivel estatal con Ivonne Ortega y pasando por Zedillo. Y bueno, si revisamos, como ya dijeron los estudiosos, los académicos, ustedes ya lo dijeron, esto desde el Plan Puebla-Panamá y de otros gobiernos se había venido trabajando esto y no se había podido hacer porque había una presión social. Llega este que ya no tiene la presión, pues es chance de hacerlo y ahí va. Entonces, preguntar si es posible conciliar estas dos cosas, pues sí, es complicado en el sentido de que no se quiere buscar un beneficio compartido, no se quiere buscar un beneficio para todos. Se quiere entregar esto para esos intereses que está ahí arriba. Por lo menos así lo alcanzamos ver nosotros y podemos estar equivocados porque pues a lo mejor nos falta elementos para eso, pero lo que no nos falta es el dolor que se nos ha impuesto aquí y que vemos que no se quiere resolver, pues se ve que no hay la intención de dialogarlo. El gobierno en ningún momento ha dicho quiénes son los inconformes y vamos a dialogarlo con ellos. No lo ha dicho, sino lo que ha dicho, son conservadores, están manipulados por los fifís, es que no, ningún árbol vamos a tirar. O sea, es muy fácil la descalificación, entonces no se quiere arreglar el asunto. El asunto está decidido y pues punto. Entonces, frente a esa actitud, pues es bastante complicado. Así es como me parece que está la situación. Así lo vemos desde aquí. Muchas gracias. Pues eso sería todo. Buenas noches y un abrazo muy grande a todos. Muchas y todos. Gracias. Gracias. Hasta luego.